amigos, bienvenidos aquí al canal de Chono José. Hoy les tengo un video de un consejo en cuando sacan el aceite de su transmisión. Estamos hablando de que si van a sacarle el aceite a su transmisión, les voy a dar un consejo muy importante, que si es estándar la transmisión, usualmente vienen tienen que tener un punto de llenado. Se puede sacar el aceite, que este es el punto de drenaje, de quitarle, de salida, y este es el punto de entrada. Aquí hay una gran diferencia en lo que es la altura. De este nivel a este nivel es el, como quien dice, el punto de llenado. Cuando quitamos este tornillo y echamos el aceite a la transmisión, este es el punto que empieza a chorrear y ya está el nivel lleno en esta transmisión. En otras hay diferentes estilos, pero el punto es de que si van a sacarle el aceite a su transmisión y encontraron el punto de drenaje como el punto de sacarle el aceite a su motor, les voy a dar un consejo de que antes de que quiten este tornillo completamente, primero de quitar o aflojar ese tornillo, asegúrense de que puedan quitar el punto de llenado donde le van a meter el aceite a su transmisión, porque estas transmisiones, especialmente este carro, este es el puro una entrada a echarle el aceite a la transmisión. Esta es una transmisión manual. Entonces, si le quitan el punto de drenaje, de quitarle, y no pueden quitar el punto de donde le van a echar el aceite, que es este, entonces van a estar en grandes problemas. Entonces van a estar en grandes problemas, ¿por cuál razón? Porque si no pueden quitar el tornillo de donde le echan el llenado de aceite y no revisaron si lo pueden quitar y ya sacaron su aceite y ya la transmisión no tiene nada de aceite adentro, no le van a poder echar el aceite. Entonces, mi consejo es de que para las personas que quieren cambiarle el aceite a su transmisión manual o a cualquier transmisión, asegúrense de que antes de quitar el aceite o el punto de drenaje, de que le quiten el punto de entrada o de llenado antes de quitar el punto de vaciar su transmisión. Ese es un tip. Primero, hay que asegurarnos que podamos meterle el aceite antes de quitarlo, porque si no podemos quitar el punto de llenado, ¿para qué quitar y sacar el aceite? Esto lo aprende uno cuando quita, se emociona uno mucho de cambiarle aceites a sus transmisiones o a sus carros, y no empezamos con los pasos más importantes de verificar que podemos echar el aceite antes de sacar. Eso no nomás va para la transmisión, eso va para cualquier líquido. Hay que primero abrir el punto de llenado para ver si podemos llenar el al querer echar de regreso el aceite nuevo. Y si no podemos hacer eso, pues para qué sacar lo que está ahí si no vamos a poder echarle lo nuevo. Es mi consejo. Amigos, espero que les haya servido este video, de este tip que les doy, este consejo de quitar los tapones de llenado antes de quitar los tapones de sacar, porque hay veces que no se puede y antes hay que evitar problemas. Y pues esto se lo explico para las personas que se quieren cambiar aceites, y pues espero que les guste. Nos vemos al próximo video aquí en el canal del Chono José.